vandalizan obras de Fernando Botero en el 8M de Medellín. Medellín se sumó a otras ciudades del país para marchar durante el 8M, aprovechando la fecha para exigir el cierre de brechas económicas y protestar por la violencia que se presenta contra ellas en el país. La multitudinaria marcha, a la que se calcula llegaron más de 1.600 personas, comenzó de manera pacífica, pero cuando llegaron al sector de la Alpujarra, se presentaron algunos hechos de alteraciones de orden público. Sobre las 6 de la tarde, la marcha terminó en la Plaza de Botero, donde no pararon los disturbios. En redes sociales se viralizaron videos y fotos de manifestantes que vandalizaron con pintura las esculturas del maestro Fernando Botero, al igual que las fachadas de las edificaciones aledañas. Las vallas que había puesto la alcaldía para controlar la entrada y la salida a esta fueron tumbadas por los marchantes, quienes al parecer protestaron no solo por las mujeres víctimas de feminicidio, sino también por las trabajadoras sexuales, las cuales se han visto afectadas por este cierre. Si quiere conocer esta y otras noticias, visite eltiempo.com, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en redes sociales.